¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2. Y estamos, no sé si en el final de esta serie o no, la verdad. No sé si... lo que digo, no sé si es el final o no es el final. No tengo ni la más absoluta idea. Queda un nivel, queda el jefe y no sé si queda otro jefe. Si queda otro jefe que sea Cortex, pues nos enfrentaremos a él en el siguiente episodio, ¿vale? Y no en este. Así que nada, vamos a empezar Space Out. Último nivel. Último nivel, porque ya, si queda algo es el jefe y otro posible jefe. Otra cosa es que después haya niveles secretos que yo haga en otro vídeo aparte. Pero lo que es el juego normal, sin niveles secretos y sin nada, acaba aquí. Acaba aquí con este nivel. Vamos allá, vamos a verlo. Cortex, por ahí. Y maquinaria. Maquinaria que me mata, no me lo esperaba. Joder, me ha comido de lleno, tío. Vale, de vida vamos sobrados, así que no es problema. Vale, veo que lo de arriba lo tiene verde, no sé si eso quiere decir... Sí, quiere decir efectivamente que me puedo subir y que me tengo que subir, de hecho. Vale, no, el bicho este no, de verdad, el bicho este es muy pesado, de verdad, tío. El bicho este hasta el final, hasta el final molestando. Vale, hola, buenas. Vale, fuera. Hostias. El bicho este me va a molestar, El bicho este me va a molestar, ya lo digo yo. Vale, a ver si esto viene. Vale. Viene esto. Y venga, vamos. Vamos a pillar todo esto de nuevo. Y vamos a ver si los bichos estos no molestan mucho. Que yo ya sé que sí lo van a hacer, pero bueno. Vamos a confiar en que no lo hagan. Vale. Estaba esperando que se cerrase, pero habéis visto que se ha cerrado justo cuando estaba ya ahí yo para darle, ¿no? Me he quedado callado porque estoy concentrado porque este bicho es un asco. Este bicho es un maldito asco. Vamos a pillar todo esto. El bicho este de mierda, a ver si se muere ya, tío. Se mueren ya todos los bichos así, tío. Vale. Vale, ya está, tenía que esperarlo justo debajo del apisonador ese. Parece que puedo ir por ahí. Venga, vamos a ir a ver qué es. No tengo ni idea de qué será. Será una bonificación de alguna gema que haya conseguido yo por ahí. Madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este regalito qué es? Lo estaba viendo venir, ¿vale? Lo estaba viendo venir, pero no sé, no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me he sacado otra vez en el principio, tío, ni siquiera la bonificación me cuenta como checkpoint. Bueno, hemos pillado un par de vidas, de las cuales he perdido una, así que tampoco es que haya ganado mucho. En fin, vamos a seguir, otro de los bichos. De verdad, este nivel se me va a hacer infinito, con los bichos estos. Se me va a hacer malditamente infinito el nivel. Vale, morid todos ya, por favor. Tiérrate, venga, muere. Paso de la bonificación, porque la verdad es que no sé cómo se pasa eso y no es lo importante del nivel, ¿no? Lo importante del nivel es este camino. Vale, a ver cómo lo hacemos. Vale, parece que lo hemos hecho. ¿No te cierras o qué? ¿No se cierra? Lo que he intentado ha sido conseguir el salto, bueno, hacer el salto este y caer encima de esto. La cosa es que no lo he conseguido. No sé si eso es lo que hay que hacer, la verdad, pero la verdad es que pocas ideas se me ocurrían ahí, en esa situación. Vale, venga, ciérrate, mueres y venga, seguimos otra vez en el mismo sitio, porque podrían poner un checkpoint por aquí y me ahorro toda esta parte del principio. Digo yo, digo yo. Uf, casi me doy con esa mierda. Vale, o puedo hacer eso que acabo de hacer, que puede que sea lo que tengo que hacer, ¿no? No tengo ni idea. A ver, que esto no se cierra, no lo puedo matar. Bueno, no sé si lo puedo saltar encima, la verdad. No tengo ni idea. Mira,
Vosotros habéis visto que yo lo he pasado. Yo lo he pasado. No hay más preguntas, ¿vale? No, no hay más preguntas. No hay más preguntas. Yo no sé cómo lo he pasado. Y ya está, y no hay más. Y no hay más. Vale, quiero probar una cosa, ¿vale? Quiero probar una cosa. Vale. Ábrete. Vale, si le caigo encima, cuando está abierto, lo mato. El problema es caerle encima, porque se mueve a una velocidad increíble. Y a la mínima que no le des en el centro, te mueres tú, ¿no? Por eso es mucho mejor matarlo cuando está cerrado, porque no hay ningún peligro, ¿no? ¡Es que me cago en todo, tío! ¡Es que me cago en todo con el bicho de mierda este, de verdad! Me tiene ya de los nervios, tío. Me tiene de los nervios. Estamos en el principio del nivel. Que estamos en el principio del nivel, ¿eh? No me voy a meter porque ya sé cómo va esto. Mira, ya está. Lo paso y ya está. Lo paso y ya está. Pero es que lo paso y ya está. Y llega otro bicho de mierda de estos. Y vuelvo a morir. Y me estoy poniendo muy nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso con los bichos estos de mierda, tío. Qué bicho más molesto, de verdad. Yo creo que es el enemigo más molesto de todo Crash Bandicoot, ¿eh? De verdad, os lo digo. ¡Muere! No sé qué he hecho con el nitro. Lo he reventado. Venga, adiós. A ver, tiene una puerta de acero. ¿Cómo me ha matado el nitro a través de la puerta de acero? Hostia, no me jodas, tío. No me jodas. Que tengo que empujar el mierda ese y alejarme porque si no, muero. ¿Habéis visto dónde está, no? Pues yo creo que no me ha dado. Sinceramente, yo creo que no me ha dado. Me sacan ya una guapo aquí porque están viendo que no avanzo. Están viendo. Vete a la mierda, tío. Ha saltado el nitro justo cuando yo estaba, tío. Ha saltado el nitro justo cuando yo iba a pasar. Es que me está vacilando ya, ¿o qué? No me está dando, tío. Si lo he saltado por encima. Vete a la mierda, tío. Estoy hasta los huevos ya, ¿eh? En serio, estoy hasta los huevos ya de esto, tío. A ver, el nitro. ¿Va a saltar ahora el nitro? ¿Tiene ganas ahora de saltar el nitro o qué? ¿Ha saltado el nitro otra vez? ¿Pero me está vacilando o qué? ¿Me está vacilando? Vale. Muere ese. Y ojo, cuidado con esto ahora. Uf, casi me doy con el nitro. Vale. Checkpoint, gracias. Gracias, me hacía falta. Le he dado círculo. Lo que pasa es que no he tenido... No tenía espacio para moverme. Vale. Muere. ¿Esto cómo cae? Caen dos. Vale. Esto es simplemente así. ¿Y esto qué? ¿Qué es esta bonificación? Tío, me voy a tirar. Vale. La otra vez no me tiré. Ahora sí me he tirado. Había que tirarse. Hostias. Es chungo esto, ¿eh? Vale, bien. Bien, ¿no? De momento, bien la bonificación. La bonificación ya por lo menos me cuenta como checkpoint, cosa que agradezco, ¿no? Si veo que no consigo pasarla, pues mira, por lo menos me ha contado como checkpoint, ¿no? Algo es algo. Mirad dónde me he quedado. Yo creo que he aprovechado un bug clarísimamente. Vale, hemos pillado bien la vida. Perfecto. Perfecto. Y ahora desde aquí la liamos porque he roto eso y ahora no puedo pasar. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Esto la verdad es que está mal hecho, tío. Porque si no consigues pasar, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Te quedas sin hacer nada o qué? Tío, te deberían de dar por lo menos la posibilidad de pasar, tío. Aunque no rompan las cajas estas de mierda. Me parece increíble, tío. Me voy a tirar porque no puedo hacer otra cosa ahora mismo aquí. Voy a pasar, ¿vale? Voy a pasar la bonificación porque me puedo pasar 4 años con esas cajas. Y yo creo que ya suficientemente largo está siendo esta mierda. Vale. Vale, ahora que no hay vapores, pero me choco con esa mierda.
La bonificación me hace de checkpoint, ¿no? Sí, me hace de checkpoint y tengo ya 18 vidas, ¿eh? Suma y sigue. Vale, tengo que esperar a que eche vapor. Y ahora... Es que no da tiempo, tío. No da tiempo, tío. No da tiempo. Me cago en todo. Evidentemente sí da tiempo, porque si no, no estaría hecho. Así. Pero joder, no es fácil. Es que... Estoy poniendo muy nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. No me está gustando nada esta mierda. No llego, ¿vale? He intentado pasar eso. He intentado pasar de eso completamente. Veis que no es posible. Veis que no es posible. ¿No es posible? Pues si no es posible, pues hay que hacerlo como hay que hacerlo. Vale, a ver. ¿Esto vas a echar vapores? Vale. Está echando vapores. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Esto tiene truco, se puede hacer... ¿Se puede pasar de esto? No, no se puede pasar de esto. No se puede pasar de esto, no se puede pasar de esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me voy más a la derecha, me choco con el fuego, me quemo. Vale, ya está. Mira, esta es la solución. La solución es tener a Kuwaku y ya está. Con a Kuwaku lo paso. Con a Kuwaku lo paso, sí o sí. Ya está. Ya está, es la única solución que veo. ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda, tío! Le he dado al círculo para quitarme del medio rápido y no ha funcionado. 13 vidas. Espérate que todavía me quedo sin vidas, ¿eh? Espérate que me quedo sin vidas. Es que... No le veo, no le veo, no le veo, no le veo cómo hacerlo. No le veo cómo hacerlo. No veo, no, no, no lo veo, no lo veo. En serio, no lo veo. Tío, le he dado para que te tires, Crash. El problema es que tenía que moverme. Y si me movía hacia la derecha me metía con el fuego del bicho ese. Bueno, voy a perder a Kuwaku aquí, ¿no? Como llevo haciendo todo el rato. Porque dime tú a mí, ¿cómo mierda se pasa eso? Y ya está, tío. Joder, lo que ha costado pasar esa parte, y lo he pasado con Kuwaku, si no, no lo paso, ¿eh? Eso tenedlo clarísimo. Venga, checkpoint. Checkpoint, que ya era hora. ¡Es que otra vez lo mismo, no, tío! ¡Otra vez lo mismo, no! ¿Cómo mierda se pasa eso, tío? ¿Cómo se pasa eso, tío? No, 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 tío, 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 no. Lo he saltado por encima completamente. No sé si es que antes he fallado con el salto o qué. ¡Otra vez el bicho este de mierda! ¡No, por favor! ¡Déjame ya en paz, tío! De verdad, qué bicho tan odioso, ¿eh? ¡Qué bicho tan odioso! Ya es que ya no me sale nada, ya no me sale ni siquiera el salto este que he hecho antes, ¿no? Ya no salto tarde. Ya no sale nada, tío, ya no sale nada. Ya no sale nada, tío, 6 vidas. 6 vidas y pierdo a Kuwaku con el bicho ese que no me ha dado ni una vez antes, tío. Y pierdo ahora una vida también con eso. No, 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 si es que cuando no sale, no sale, ¿eh? Cuando no sale, no sale. Está clarísimo, ¿eh? Cuando no sale, no sale. Cuando algo no sale, no sale, tío. Ya está, tío, vete a la mierda. Ya está, tengo el cristal aquí, tío. Tengo el cristal aquí, tío, tengo el cristal aquí. Venga, vamos, joder. Voy a intentar aguantar con las vidas que me quedan de aquí al final, tío. Vaya, vaya nivel, ¿eh? Vaya, vaya locura de nivel. Vete ya a la mierda, tío. Adiós, ahora esto. Ahora esto. Dime tú cómo se pasa esto. Mira, pues así se pasa. Ya está. Ya está, así se pasa y tenemos aquí el final. Gracias, gracias. Dame ya el final, dame ya el final. Adiós, adiós. De verdad, adiós, de verdad. Tío, quería despedirme de este juego con buen sabor de boca. Con un buen nivel. Pero este nivel era una maldita locura, tío. Este nivel de verdad, muy chungo el nivel, eh. Igual no era tan chungo, tío, pero te empiezas a rayar, tío. No, no, no. Fallas una vez, fallas dos, fallas tres, pierdes 25 vidas. Y claro, pues se calienta la cosa. Al final lo he pasado con Kuwaku. Porque yo, sin Kuwaku no he conseguido pasarlo
Es que no he conseguido pasarlo. Vale, Cortex, ¿qué tal? Ya he conseguido los cristales. Sí, mi plan ha llegado casi a su fin y tengo que agradecértelo a ti, Crash Bandicoot. Engine, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Crash, Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el Supercortex Vortex que ha construido en la estación espacial. Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de Cortex. No dejes que consiga los cristales. Engine, idiota. Se lo está contando todo. Ah, sí. Ya estamos de vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. Vale, es Cortex. Pues yo pensaba que iba a ser Nitrous Brio, tío. Pues al final no nos hemos enfrentado a él. Y es Cortex al final. Destroza su mochila propulsora para evitar que escape. ¿Cómo para evitar que escape? ¿Por qué va a escapar? No lo sé, pero estamos en el último nivel, en el último jefe, mejor dicho, de Crash Bandicoot 2. Vale. Derrota... ¡No! ¡Madre mía! ¡Por eso tanto jetpack! ¡Por eso tanto jetpack! No, tío, jetpack no. El jetpack no, por favor, con lo mal que se me da. Con lo mal que se me da el jetpack. ¿No le he dado a Cortex, tío? Vale, ahora sí. Vale, problema es que si choco con las rocas... ¡Hostias! Que puedo morir. Ya está. Me queda uno. Mierda, me ha comido de lleno. No muero. Vale, yo creo que esto no es... yo creo que ahora va a haber algo más. Me parece poco esto. ¿Cómo? Cortex atraviesa la piedra, pero Cortex, ¿qué eres? Hostias, tío. Si lo tenía al lado, ¿por qué no le he dado antes? Madre mía, yo creo que esto es demasiado fácil, ¿eh? Yo creo que esto no es el final ni mucho menos, ¿eh? No. Esto no es el final ni muchísimo menos. Cortex, ven para acá. Oye, ¿esto está hecho a propósito o he fallado? ¿He fallado? He fallado, pero si le he dado 28 millones de veces. ¿Qué me estás contando, tío? Pero si lo tenía... Lo tengo justo encima, tío. Lo tengo que tener justo encima para darle, ¿eh? Si no, no hay manera. Vale, ven para acá. Ven para acá. Cortex, ven para acá. Fuera. Vale, se le pone como una exclamación cuando puedo darle, creo. Vale, le queda uno solo. Esto no sé. Esto era demasiado fácil. Aquí hay algo encerrado, ¿eh? Zapatos veloces. Para correr más rápido, mantén pulsado el botón R2 mientras corres. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Perdón? No me jodas. ¿Esto es el final de Crash Bandicoot 2? Me estás jodiendo, ¿no? Estás de coña. Estás de coña. ¿Esto es el final? Joder, si me vieseis la cara que se me ha quedado. Yo pensaba. Evitamos que escape y después tendremos un enfrentamiento, tendremos algo. El final no ha estado a la altura, para nada. Para nada, El final no ha estado a la altura para nada. ¿Qué final es este, tío? Con un boss tan fácil.
Este final contra Cortex, que tenías que darle tres veces. Que he perdido una vez. Pues no sé por qué he perdido una vez, porque pensaba que sí llegaba, pero no, hasta que no salía la exclamación no llegaba, pero... Que si no hubiese girado antes de tiempo, lo habría matado a la primera. ¿En serio? De verdad, el juego, la verdad, es bastante bueno, ¿no? Ninguno es como el 1, evidentemente. El 1, pues siempre es el mejor. Pero en el 2 sí que... En este Crash Bandicoot 2 sí que es verdad que han metido nuevas mecánicas, ¿no? Bueno, metieron en su momento nuevas mecánicas, ¿no? Como es el salto con plancha, ¿no? El dash, el ir arrastrándose, ¿no? Son cosillas nuevas que han ido metiendo y que son muy interesantes, ¿no? Pero... No sé, después llego aquí y nos encontramos este final y es como, vale... Pues vale. La verdad es que niveles complicados, pues sí que es verdad que hemos visto bastante, ¿no? Hemos visto, yo diría, 3-4 niveles bastante complicados, ¿no? Contando este último. Bueno, este último, cuando digo este último, quiero decir el último nivel, no el jefe. Los jefes, pues bueno, algunos sí que han sido complicados, pero en general, la verdad es que los jefes bastante facilillos, ¿no? Quizá el penúltimo, ¿no? El Enechin sí que fue un poco más complicado, pero el resto no han sido tampoco jefes aquí de gastarte 20 vidas, ¿no? En fin, la verdad es que se me queda muy corto al final. También os digo, no sé si esta música tiene copyright. También os lo digo porque lleva sonando un rato y me acabo de dar cuenta de eso. En fin, pues aquí acaba Crash Bandicoot 2. De verdad, esperaba un final, tío, mucho mejor. Es que no sé, me ha parecido un final lamentable. Me ha parecido un final muy sencillo, muy lamentable, la verdad. Pero vaya, ha estado más o menos al nivel de los jefes. Los jefes no han tenido mucho nivel durante este juego. Y han sido mucho más complicados los niveles que los jefes, ¿no? Igualito este que el Cortex de Crash Bandicoot 1, tío. Es que no hay comparación posible, tío. Es que no hay comparación entre el Cortex de aquí y el Cortex al que nos enfrentamos en Crash Bandicoot 1, tío. Es que no hay comparación posible. En fin. Es lo que hay, es lo que tiene el juego, ¿no? Es lo que tiene el juego y no hay más, ¿no? También es verdad que esta era la primera vez que yo he jugado a Crash Bandicoot 2. Y bueno, pues la verdad es que no está mal el juego, la verdad, está bastante bien, ¿no? Estilo Crash, pero yo creo que ahora, después de este Crash Bandicoot 2, se va a venir, bueno, el 3, el Warp, que es un juegazo sin duda. En fin, no va a ser Crash Bandicoot. No vamos a empezar Crash Bandicoot 3 justo ahora después de terminar Crash Bandicoot 2. Sino que seguramente entre medias meteremos algún juego, ¿vale? Meteré algún juego, ahora mismo no sé cuál será, ¿verdad? Pero tengo varios juegos por ahí y uno de ellos pues será el próximo walkthrough del canal, ¿no? Ya veremos cuál será, no voy a decir nada porque tampoco sé ahora mismo cuál va a ser. Y lo que haré será meter ese juego que digo. Jugaremos Crash Bandicoot 3 y terminaremos la trilogía, ¿no? Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio, que os haya gustado la serie. El final, la verdad, bastante lamentable. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, la serie, todo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.